Abrimos nuestra lección de economía comprensible con nuestro profesor titular, Luis Ignacio Fernando Cirigoyo. Hola Luis Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, hombre, cuando te dicen titular. Profesor titular, sí, no... sí, 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 sí. Bueno, ya eh, quiero no. decir, y porque todavía no hemos repartido las cátedras. Bueno. Estos días con la eh, movilización de los agricultores eh, se ha vuelto a hacer referencia al fenómeno sí. Mercadona. Mercadona como, quiero decir, fenómeno Mercadona, fenómeno gran superficie de distribución. Lo que pasa es que bueno, Mercadona es el caso de éxito principal, eh, o el mayor caso de, de éxito en ese sector en este país, pero podría ser el fenómeno Alcampo, el fenómeno Eroski, el fenómeno, sí, o, el o fenómeno Amancio, Carrefo, Amancio, Carrefour, Amancio, etcétera. Etcétera, ¿no? claro pero eh, es verdad que eh, la, la eh, portavoz de, de podemos también ha vuelto a hablar de eh, limitar los beneficios de mercadona en fin que se vuelve a hablar de mercadona como ese ejemplo muy simplista de eh, los eh, del de precio eh, muy bajo al productor y muy y mucho más elevado al consumidor y la gran diferencia que se queda por en medio. Pero sin embargo, este fin de semana leo un artículo muy interesante en el Confidencial, en el que. Se explica que eh, Mercadona el año pasado facturó 28.000 mil millones de euros y que sus beneficios finales antes de impuestos fueron de nueve de 900 millones de euros. O sea que tenemos ahí un margen de beneficio que no llega ni, ni siquiera al 3%, que se queda en el 27 2,8%. Eh, de manera que ese es el margen con el que trabaja, en este caso Mercadona, y probablemente el resto de grandes, de grandes distribuidores. Eh, de manera que no queda demasiado. Eh, no hay demasiada posibilidad de pagar más a los productores sin elevar el precio final del consumidor. A ver, el modelo de negocio de todas las cadenas de alimentación, de todos los supermercados, no solamente Mercadona, es volumen. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que vender muchísima cantidad. ...para tener margen de maniobra, ¿vale? Por lo tanto, no es esto achacable solo a Mercadona... ...sino Mercadona ahora es el caso de éxito... Pero es el ejemplo, es el Correcto, mm. igual, igual que lo es Amancio Ortega con, con Inditex o con Zara... No, no, que, y que, y que, y bueno, que en su día lo fue el corte tirado. inglés con todo lo demás. Refiriarte. Correcto, entonces eso es un modelo de negocio... ...que no es ni malo ni bueno, simplemente es una decisión... ...que toma la cadena de alimentación y dice... ...bueno, pues hay que vender muchísima cantidad... ...para tener un margen pequeño. Lógicamente, cuando hablamos de 28.000 millones, que son... 900 millones de beneficios, pues hombre, la empresa es una empresa activa y es una empresa solvente. Dicho esto, eh, todo lo que son los, eh, los comentarios facilones, como dices tú, de ahora salir diciendo que la culpa la tiene Mercadona de lo que está pasando en el campo, pues hombre, eh, habría que hablar un poquito más amplio el tema, ¿vale? O sea, estamos hablando que para que nosotros vayamos al supermercado y tengamos eh, cuatro tomates puestos en un plástico bien envueltito, bien bonitos, eh, que una señorita, un señorito en la caja nos atienda, que esté todo limpio y que esté todo gestionado, eso es una serie de intermediarios por en medio entre lo que es el agricultor y el mercadona tremenda. Y además, no nos olvidemos que muchos de los intermediarios son absolutamente obligatorios porque hay que cumplir una serie de normativas. Por lo tanto, no se puede sacar un tomate de la huerta de, de, del Burgo de Ebro y llevarlo directamente al Mercadona de las Delicias. Porque no funciona así esto. vale. Tiene que pasar una serie de controles, tiene que pasar una serie de cadena de frío y todo eso encarece el producto. Por lo tanto, tendríamos que pensarnos si realmente la fórmula que ahora tenemos de vivir, que lo queremos todo sano, todo bio, todo limpio y todo ordenadito y todo bien puesto en plástico, pues es el modelo que queríamos o no. Ahora ya estamos metidos dentro, ¿vale? Ahora no podemos decir que la culpa mm. la tienen los supermercados. Entonces, mm. es una situación compleja, porque evidentemente el consumidor, y yo soy consumidor también, vas al supermercado, ves lo que se nos cobra por todo lo que hay ahora en, en medio sí. de, de la inflación que hemos tenido y ves lo que les está pasando a la gente del campo, que por cierto, aprovecho y digo que estoy absolutamente de acuerdo con las reivindicaciones del campo. Pues bueno, no es una cuestión del mercadona. Esto es una cuestión a nivel europeo. Llevamos muchos años en los cuales Europa ha quitado de en medio el campo europeo para dar cabida a otro tipo de mercados, pensando que Europa no necesitaba autoabastecerse a nivel de alimentación, que siempre tendríamos a alguien de fuera que nos lo mandaría más barato y no tendríamos que complicarnos la vida. Bueno, pues ahora nos estamos dando cuenta que los que nos mandaban gas nos están poniendo bombas en Ucrania, los que nos mandaban alimentación, pues resulta que ahora nos las mandan desde sus países, del norte de África por ejemplo, sin ningún tipo de normativa de control, y encima lo pueden vender gracias a eso, más barato en España, y entonces se está jodiendo al campo español, y encima ahora resulta que le vamos a echar la culpa a los supermercados. O sea que se haga, por favor, un estudio un poquito más amplio, porque desde luego no es Mercadona precisamente el culpable de lo que nos está pasando. Luis Ignacio Fernández Irigoyen, muchísimas gracias, querido profesor titular de Economía con Brasil. Un abrazo. A ti, a ti, maestro. Un placer estar siempre con vosotros.